fuente de proteína animal cuyo consumo aumenta con las vacaciones de los niños y en las fiestas de diciembre, experimenta un nuevo incremento de precios en los mercados. Las últimas tres semanas ha ido subiendo de 5 Córdoba en 5 Córdoba. Estuvimos dando a 80, después a 85, 90 y estamos en 95 actualmente la caja de huevo. Lo que dicen nuestros proveedores es que hay poca producción de huevo. El tamaño no determina el precio como en meses anteriores. Huevos grandes o pequeños se venden al mismo valor. Es estándar el precio, digamos, el de en medio, porque el grande ya no se mira. Entonces es el mediano que vale 95 la cajita. Conversamos con Donald Tuckler de la Asociación Nacional de Productores Avícolas, quien confirmó que en la última reunión de la Comisión de Producción, Distribución y Comercio se confirmó que no hay desabastecimiento de huevos. Otro alimento que presenta un incremento de entre 3 y 4 córdobas por libra es el pollo en sus distintos cortes. El pollo entero que se cotizaba hasta en 30 córdoba, 28, llegó a 30, 32, 33 y ahora se cotiza hasta en 34, porque las compañías andan entre 32, 25 y 32 córdoba. Pierna y muslo que costaba 27 anda en 30 córdoba, hasta en 31 ahorita, porque a nosotros nos está saliendo casi a 28 córdoba. La pechuga con ala que antes costaba hasta 33 córdoba en un precio promocional, el precio original de ella es 27. Ahora nosotros los comerciantes nos sale a 26, a 36 y a 37 córdoba. O sea, al público en general tendría que venirse dando como a 39. Y eso que hoy hubo una alza de nuevo y esto permite que posiblemente llegue hasta 40 córdoba la pechuga. Es una exageración, considero yo, con relación a años anteriores. Yo tengo un restaurante, entonces me imagino que también a nosotros nos va a afectar muchísimo, los dueños de restaurantes nos va a afectar muchísimo. No podemos estar subiendo semanal un plato porque lo primero que nos dicen los clientes ya están igual que en los mercados. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano.